amanecido poco enferma, chicos. He amanecido con moquitos, he amanecido con tos, he amanecido con este dolor de estómago, con escalofríos, con todo. Y me siento muy enferma, así que si me escuchan así con mocos y todo eso, es porque estoy enferma y debería ir al hospital. Mi mamá me ha dicho que me va a esperar en el hospital del pueblo, y ahí debería ir a que me den algo porque me siento mal. Adiós, voy a cerrar esto, me voy y voy a ver si el doctor no me dice que me tengo que morir, porque imagínense que me tengo que morir porque estoy muy enferma, y si estoy muy enferma, ¿qué hace allí Timmy? ¡Timmy! ¡Ay, no puedo gritar! ¡Timmy! ¡Hola! ¡Timmy! ¡Hola! ¡Buenos días! ¿Qué pasa? ¿Por qué se haces? ¿Ah? ¡Hola, Timmy! ¿Por qué haces? ¿Estás pálida? Estoy enferma. ¿Y por qué se enferma? ¿Por qué nosotros no nos enfermamos nunca? Ya, yo sí, yo soy humana, me enfermo. ¡Uy, verdad! ¡Somos humanos! ¡Oye, ven! ¡Corre, corre! ¡Uy, uy, uy! ¿Qué? ¡Una emergencia! ¡Acuérdate, ve! Ok. ¡Vamos, ven! ¿Qué pasó? ¿Qué aquí pasó? Donde ¿Qué pasó? Doctor, el día de hoy, bonita. Sí, acuéstate. Espera. Ya. ¿Ahora qué hago? No, sí, bonita. Me dice que me acueste. Vale, quédate ahí acostada. Yo me acuesto contigo. Vamos a dormir. ¡No, Timmy! Me siento mal. ¿Qué pasó? No quiero estar echada. Quiero que el doctor me cure. Quiero que el doctor cure. A ver, ven, acércate. A ver qué nos dice el doctor. Hola. ¿Qué está sucediendo? Doctor, pues, todos tienen la misma voz. Morita está enfermita. Morita, ¿quieres aguacate? Ah, ¿para qué quiero palta? ¿Cómo? ¿Palta? ¿Qué es? ¿Cómo? ¿Qué? Aguacate es palta. Palta es aguacate. O sea, ¿palta es aguacate? Sí, lo verdecito. ¡Oh! ¿Tú lo comes con sal o con limón? ¿O con los dos? No me gusta el limón ni la sal. No le echo limón a nada. ¿En serio, Mori? ¡Ya! ¿En serio? ¿Qué estás contando? ¿Cómo le haces para echar el ceviche? Ya, es lo único que... O sea, es lo básico que paso. Pero, por ejemplo, no sé si tú tomas sopa o caldo y a veces se le echa limón. ¡Ay, sí! No, una le sopa con carne, papa y soy una ya, gotita de limón. No le echo limón. No le echo limón. Pero, ¿qué haces con tu vida, Morita? Lo que te pierdes. No me gusta. ¿Has echado limón en tu ojo? Échatelo tú. Me avisas si te duele. Va. Okay. Mira, el doctor nos va a dar la... ¡Doctor! Hola, doctor. Doctor, me duele la cabeza. Hola, doctor. También, Dios mío. Ay. ¿Doctor? ¿Cómo? ¡Que me duele la cabeza! ¡Ah, espera! ¡Morita! Es que no escuchaba nada. Hola, doctor. Es que se pone tantito. Bueno, he analizado muy fuertemente las radiografías que le hicimos a Morita mientras estaba acostada en esa cama de esa habitación número 505 y he detectado que su enfermedad no se puede curar, o por lo menos no la podría curar yo. ¡Es una gripe normal! ¿Cómo no me puede curar? ¡Usted es un mal doctor! ¡Es verdad! ¿Cómo no la puedes curar? Mira, yo te voy a dar la solución. Abajo, ¿de qué en el primer piso? A ver, ¿de qué universidad ha salido usted que no puede curar una simple gripe, ah? ¡Harvard! ¿No es Harcraft? ¡Harcraft! Exactamente, es que a veces me confundo. ¡Harcraft! ¡Morita, por qué me pides! ¿Qué hice? ¡Porque me estoy enfermando! ¡Morita! ¿Qué? ¡Ay, no me hagas gritar! ¿No ve que estoy enferma? ¡Tienes que cuidarme como mi mejor amigo! ¡Tienes que decirme qué hacer! ¡Morita, tú naciste así! ¡Tienes que llevarme comida al cuarto! ¡Tienes que protegerme! ¡Tienes que cuidarme! ¡Pero eso se lo hace! ¡Eso es el novio! ¡Eso es tu amigo! ¡Sorry for you! ¡Morita! ¡Adiós! ¡No! ¡Morita! ¡Morita! ¡Hola! ¡Morita! ¡Morita! ¡Oh, gracias! Me estaba asustando, Morita. Me había quedado solito con los doctores. No me gusta eso. Eres malo. Yo no soy malo, Morita. Ven. Eres te voy a llevar malo a mi casa. Eres malo.
estoy enferma y no me quieres cuidar. En los comentarios todas díganle Timmy malo, porque no. ¡No, ven! ¡Yo te cuido, ven! ¡Te voy a contar un cuento! ¡Siéntate! Te voy a contar un cuento que va a curarte todas tus enfermedades. ¿Qué? Había una vez una morita muy superhéroe. ¡Y era una morita muy linda! No eras, no eras tú. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Pero qué? Con eso... Así es como desaparecemos a un tonto. ¡Ay! ¡No! ¿Qué haces? ¿Por qué me pegas siempre, morita? No tienes sentimientos. Vamos a tu casa. Mira. No, vamos a tu casa mejor. Mira. ¿Qué? ¿Y si vas a la tuya, yo voy a la mía? ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque yo tengo cosas que hacer. Y yo no quiero, no. Me estás diciendo que me quieres dejar porque no quieres estar. Eres un mal amigo. Es que, morita, tengo algo muy importante, de verdad. No. Tengo, bueno, ven, vamos a ver. Es que de verdad sí tengo algo muy importante que hacer, morita. ¿Qué cosa tienes que hacer? A ver. Me espera una chica muy guapa. Una chica muy guapa me espera el día de hoy. No me importan tus cosas tontas. Tontas. Que... Ven. ¿Qué? Ven, te voy a presentar a mi papá. Pero sí. ¡Papá, te presento a Morita! ¡Madre mía! ¡Hola, Morita! ¿Cuánto tiempo? Okay. Mucho gusto. Adiós. Me llaman Sammy. No, ¿qué haces? ¿Por qué te vas, Morita? Te estoy presentando a la familia. Me acompañas mejor a mi casa porque me aburre tu casa. Ok, venga, vamos a tu casa. Yo me llevo mi balón de básquetbol porque me gusta el básquetbol. Ay, vámonos. Me buqué. Morita, ¿por qué pasas por ahí? Me buqué. Cállate, cállate. No te pases por ahí, Morita. Ayúdame a llegar a mi casa que me estoy desmayando. Bueno, te ya me acompaño, ya te golpeo para que llegues más rápido. Vamos. Vamos. No me pegues. Me siento mal y tú pegando. Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo que se... Like no para te estoy pegando, Morita. Yo te cuido, yo te quiero. No es cierto. Yo te no es cierto. Sí, no yo te cierto. Quiero. Todos los pingüinitos y pingüinitas lo saben. No es cierto. Cierra eso. No es cierto. ¿Por qué tienes mi balón de básquetbol aquí en tu casa? ¿Qué haces? Yo tengo ahora mi sí, propio ven. Balón. ¿Sabes? No. No eres el único. Ven, acuéstate que te voy a hacer un masaje para. Espérate, me llegó un mensaje. Espérate. Bueno, yo te espero, yo voy a estar aquí. Sí, sí, nos vemos al frente del banco del pueblo. Sí. Ahí está. Ah, ¿qué pasó? Morita, a mí se me está haciendo un poco tarde. ¿Por qué? Tengo que irme, de verdad. Sí, sí. Nos vemos al rato. Está ¿mañana? Bien, está bien, chao. Vete. Ok, te quiero, Morita, te voy a extrañar. Yo también. Ay, chicos, me siento muy mal y el doctor no hizo nada por sanarme, no lo hizo, solamente me dijo que no tenía cura y eso era simple gripe. Y me estoy muriendo, pero quería contarles que hoy día me voy a ver con alguien, con un amigo que he conocido y pues yo hice un test de compatibilidad para ver qué tenemos en común y así, y salió que esta persona que conocía o tenía los mismos gustos que yo. Y dice que tenemos un 99.999% de compatibilidad. Y dice que nos vamos a ver al frente del banco. Entonces yo estoy yendo porque me dijo que hoy día, ahorita, en 10 minutos. Entonces tengo que ir porque imagínense que es un chico guapo, bonito y que es tierno y que no sé. Y pero pues como estoy un poco enfermo, ojalá que no le moleste eso. Pero imagínense que es un chico guapo y no sé y le guste todas las cosas que a mí me gustan. Y oh, ¿se imaginan? Ay, espérense, voy a romper todo esto porque no puedo verme la cara. Ah, ahora sí. ¿Se imaginan? Ah, miren, hay algo ahí en el banco. ¡Ay! ¡Miren, chicos! ¡Ahí está! Oh, estoy nerviosa. ¡Estoy con mocos! ¡Ah! ¡Aquí voy allí, chicos! Escúchenme. ¿Ustedes creen que estoy lista? ¡Sí! ¡Sí, estoy lista! ¡Sí, sí, sí, estoy lista! ¡Ay, ¿dónde está? ¡Me perdí! ¡Ah, ahí está! ¡Ta, ta, 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 ta! ¡Hola, mi damisela! ¡Toma! ¡Yo soy tu rey! ¡Tú vas a ser mi reina! ¡Y vamos a ser novios por toda la vida! ¡Toma! ¡Te regalo ahí! ¡Esa corona! ¡Póntela! ¡Ta, ta, 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 ta! ¡Ok! ¡Ta, ta, ta, ta! ¿Qué? ¿Morita? Timmy, ¿qué haces acá? ¿Yo por qué te di esa corona? No, yo estoy esperando a mi cita. Estoy en una cita con una chica. ¿Tú?
Timmy, ¿qué haces acá? Que estoy en una cita, Morita. Ay, no puede ser. Ay, chicos. No ha llegado mi chica. No me digan que él es. No llega. Ay, no, no puede llega. Ser. Timmy, una pregunta. ¿Qué pasó, Morita? Dime. ¿Tú has estado hablando con esta chica que salió 99.99% de compatibilidad? Sí. Yo estoy hablando con ella, ¿por qué? Estos sitios no sirven. ¿Qué pasó? Chicos, no sirven, no les crean nada. ¿Qué pasó, Morita? ¿Qué sucede? No llega mi chica, no sé qué pasa, se demora. ¡Hemos fracasado! ¿Qué pasó, no Morita? Nada, me voy. ¡Morita! ¡No me digas que eres tú! ¡Soy yo! ¡Chao! ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Cómo que tú? Soy yo. ¿O sea que estaba hablando un mes entero contigo? Sí. ¡No me lo puedo creer! ¡Qué desastre! Y todos los días hablamos, Morita, y luego sé. Hablamos más por internet. ¡Ya Morita. Sé! ¡Ya me hostigué de ti! ¡Ya no quiero volverte a ver! ¡Adiós! ¡Me molestas! ¡Yo tampoco te quiero! ¡No! ¡Yo sí te quiero ver, Morita! ¡No ya. Te vayas! ¡Mira, te regalo esto! ¡Y eso también! ¿Ya qué? ¡Pero yo no quiero la corona! ¡Sí! ¡Para que te veas bonita, Morita! ¡Y guapa! ¡Y todo eso! ¡Me voy! ¡Adiós! ¡Ya no quiero nada! ¡Vamos! ¡Yo te acompaño! ¡No! ¡Aléjate! ¡Mamá! ¡No! ¡Yo! ¡Abuelo! ¡Me alejo! ¡Adiós! ¡Me voy! ¡Adiós! ¡No me quieres! ¡Me odias! ¡Adiós! Y bueno, chicos, ¡wow! Yo pensé que iba a tener una cita con un chico súper, no sé, distinto. Y yo también. ¿Qué? ¡A este! ¡A este! ¡A este! ¡A este! ¿Cómo te atreves a decirme? ¡A este! Bueno, ya me voy a mi casa. ¡Adiós! ¡No, cállate! ¡Ya me voy! ¡Chao! ¡Adiós, este!